Bueno, y precisamente para verificar las reacciones también que en Nicaragua se están gestando en estos momentos por la reciente aprobación de la NICA Act en el Congreso estadounidense, vamos a entrevistar a Ana Margarita Vigil. Ella es el líder opositora, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Bienvenida, Ana Margarita. Hola, Gustavo. Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia, la aprobación de la NICA Act? Bueno, era lo que se esperaba producto de la creciente falta de democracia y de institucionalidad en el país. Entendemos que distintos países miembros del sistema interamericano, que incluye una serie de regulaciones que garantizan la democracia en los países de la región, podrían tomar de cara a lo que está pasando en Nicaragua. Entendemos en el caso específico de la NICA Act, que no contiene ninguna regulación distinta a la que ya está establecida, por ejemplo, a otros países de la región, simplemente que son países que cumplen con los estándares democráticos, entonces no tienen ningún problema de sanción. ¿Qué es lo que establece? Establece una regulación, un voto en contra de préstamos, no préstamos humanitarios que quedan a salvo, mientras Nicaragua no cumpla con los estándares democráticos por los que firmó. Nosotros somos firmantes de la Carta Democrática Interamericana, que establece esos estándares de democracia, y tenemos, sin embargo, 10 años de no tener elecciones libres, justas y transparentes en el país. Pero la NICA Act incluye también un elemento que es sumamente importante, que es la posibilidad de perseguir por tráfico, por lavado de dinero, a personas que estén acusadas de ese delito. Gobierno, fíjate, entonces, Ana Margarita, el gobierno dice que es irracional, ofensiva y lesiva y que está violando la soberanía nicaragüense. ¿Cuál es la posición contraria a esto, ¿no? Ustedes también estaban en estos momentos denunciando que no se estaban cumpliendo algunas disposiciones que básicamente pedía el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros como nicaragüenses tenemos ya 10 años demandando que se restablezcan en Nicaragua las condiciones democráticas para que los nicaragüenses podamos elegir y ser electos. Hemos tenido consecutivos fraudes electorales y eso ha producido que en el país se haya ido ya una parte importantísima de la cooperación europea, porque no cumplimos estándares democráticos, y esta es una medida más en perjuicio de los nicaragüenses producida por el autoritarismo de Daniel Ortega. Nosotros estamos convencidos de que Daniel Ortega y su cúpula, él, su esposa y su familia, están llevando a la ruina a Nicaragua, y que tenemos que luchar para cambiar eso. Si hay un responsable de que hayan sanciones del NICA Act en Nicaragua, es Daniel Ortega. Fíjese también, importante preguntarles en estos momentos, ¿cuál será entonces el futuro de Nicaragua? ¿Qué va a pasar con la ayuda, los créditos internacionales? ¿Qué va a pasar con las relaciones también con los Estados Unidos, ya aprobada esta iniciativa, esta ley? Bueno, esta ley todavía tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar todavía un proceso, pues no es inmediato, en primer lugar. En segundo lugar, ya hay préstamos que han sido autorizados. Esto es más para de aquí a algunos años. Entonces creo que la parte principal de la ley y lo que más asusta al gobierno de Ortega no son los préstamos, porque además, como te decía, deja libre los préstamos humanitarios. Lo que más asusta es el riesgo de cárcel para gente acusada de lavado, en donde posiblemente haya gente muy cercana a él, posiblemente incluso de su familia. Otra motivo de pregunta en estos momentos tiene que ver con cómo está el desarrollo ya de cara a las elecciones, a las elecciones municipales próximas. También, por ejemplo, la NICA Act, ¿no será esta una oportunidad para demostrar que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se puede llevar a cabo un proceso transparente en el país y esto pueda revertir algunas decisiones de la NICA Act? Bueno, nosotros estamos convencidos de que en Nicaragua, claro que se puede recuperar la democracia, pero que tenemos que trabajar para lograrlo, y no lo vamos a hacer con Daniel Ortega por su libre y espontánea voluntad, que se va a volver
decente de la noche a la mañana. Tenemos que ser los nicaragüenses, lo que hemos estado haciendo estos años, duplicarlo, triplicarlo, cuantuplicarlo, que es protestar y presionar hasta recuperar ese derecho. Y por supuesto que es muy importante en el marco de los estándares internacionales firmados por Nicaragua que el resto de la comunidad internacional se pronuncie y demande condiciones democráticas para Nicaragua, porque lo cierto es que lo que afecta a un país afecta a toda la región. Muchas gracias, Ana Margarita, de verdad, estaremos bien atentos de bueno, las reacciones y también del futuro del desarrollo, también la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos en los próximos días de la ley NICA Act. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo. Así es. Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, conversaba con nosotros sobre esta última noticia que se maneja y que está generando reacciones de tanto el gobierno como de la oposición en Nicaragua con la reciente aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de la NICA Act, que ahora va a ser sometida, va a ser llevada también a la Cámara del Senado. Es la información que estamos manejando. Los invitamos a que continúen con más de CB24 Noticias.